novedades no tenemos ninguna, solo seguimos acá, ya son 11 días que estamos, aguantando todo clase de clima, malísimo el día, pero bueno, seguimos acá, nadie sale todavía para decirnos nada, ninguna clase de novedad. Y bueno, seguimos enterándonos que entra más gente, que siguen entrando gente por todos lados y a nosotros no nos respetan nuestro derecho, eso es lo que más bronca nos da. Impotencia de no poder hacer nada porque no tenemos los medios para presionar tampoco. Somos un grupo de jóvenes que estamos acá sin ningún apoyo de nadie, pero seguimos adelante. Queremos que nos firmen el acta del ingreso a los 27 que estamos acá. Hoy se conoció en algunos medios, bueno, que 2.000 personas pasarán a formar parte de la planta permanente del Estado. Esto seguramente no cae nada bien, ¿no? No, seguro que no cae nada bien, pero si lo tomaron a ellos, bienvenido sea por ellos, por su trabajo, pero también nosotros seguimos peleando por nuestro derecho. También nos corresponde a nosotros nuestro puesto de trabajo. Bien, ayer se acercó una organización gremial a acompañarlos. Bueno, también la gente, ¿no?, que los sigue respaldando en este reclamo. Sí, la gente de ATE nos sigue acompañando, siempre vienen a apoyarnos, siempre nos traen algo, siempre con el apoyo de ATE, siempre apoyándonos, pero no están involucrados mucho con nosotros, solamente apoyándonos y haciéndonos el aguante. Bien, ustedes, bueno, recuerdo que Garrido les había dicho que si levantaban la medida iban a poder recibirlos, hasta el momento no se acercó más nadie. No, hasta el momento no, seguramente que debe estar muy enojado con el audio que mostramos, que cuando se acercó a la carpa y nos dijo de que él tenía los expedientes guardados y no lo iba a mover hasta que nosotros levantemos la carpa, pero nosotros igual le exigimos que él nos firme en acta el ingreso nuestro. Si no nos firman el ingreso en acta, no vamos a levantar la carpa. ¿Cómo se avizora, digamos, el futuro, teniendo en cuenta, bueno, cómo está dada la situación ahí? No, ninguna situación, o sea, sigue todo igual, sigue todo lo mismo, seguimos acá, no hay ninguna novedad, aparte de ese día que por casualidad lo fuimos a buscar, porque no es que se acercó voluntariamente, lo fuimos a buscar hasta el estacionamiento, lo trajimos, había un par solamente de chicos, por eso se acercó, porque si hubiera más cantidad de chicos no venía, pero no nos dijo nada, solamente fue esa y lo grabamos, tenemos el audio, como tenemos muchos más audios que lo hemos grabado en los pasillos ahí cuando nos atendía, pero no tenemos ninguna clase de novedad. No dijo solamente eso, de que tenía el expediente guardado, que no nos iba a firmar, no nos iba a dar curso hasta que nosotros levantemos la carpa. Pero también nosotros exigimos que nos firmen el acta. Reitero que nos firmen el acta para que nosotros no nos vayamos de acá.